O Obradoiro tería lle aviado máis algo menos de descanso para seguir a xerfa da última machada contra o Madrid. Sí que es cierto que después de la victoria y de las buenas sensaciones que tuvimos aquí contra el Madrid, pues quizá hubiésemos preferido jugar lo antes posible otra vez, ¿no? Para intentar mantenerlas. El calendario es el que es. Os santiagueses volven a competición contra o Juventud. Un choque importante contra un rival a par na clasificación e unha complicación engadida para Nacho Llovet, tras 14 anos en Badalona. Por lo que significa a nivel deportivo para nosotros, ¿no? Es un rival ahí que está muy pegadito y es una victoria que nos iría muy muy bien. Y por otro lado, pues personalmente, obviamente, va a ser un partido complicado para mí a nivel emotivo, porque va a ser la primera vez que vuelvo allí al Olímpica a jugar. Os de Moncho Fernández teñen a obriga de seguir sendo sólidos en defensa, mientras aspiran a recuperar o mellor nivel anotador da temporada. Considero todavía que es mi casa, ¿no? Aunque ahora esté aquí jugando fuera, pero he jugado 14 temporadas allí, es más de media vida. Partido complicado para Llovet a nivel emocional, pero tamén a nivel deportivo. Un punto máis que o Obradoiro, os cataláns están entre os 5 que pelexan pola permanencia. Si salimos con la misma intensidad y tenemos el acierto un poco del otro día, pues que somos un equipo muy muy competitivo, ¿no? Que podemos ganar a cualquiera. Refírese Llovet o partido contra o Real Madrid disputado e gañado en Sar. O equipo agarda que a semana de descanso non lles rompa o ritmo. Y coincide que hemos tenido esta semana de descanso, le hemos aprovechado para trabajar duro primero y luego para descansar un poco después. Así que bueno, ya estamos otra vez en lo que diríamos una semana normal y preparados para el siguiente partido. O catalán considera que malia o tropezo contra o Zaragoza, o equipo ten moitas posibilidades de manterse na categoría. Quedan moitas xornadas para que remate a competición. O Moncho Fernández advirte que o de Juventud só é un partido de baloncesto. O Obradoiro visita a Peña que acaba de gañar na pista do Betis. Un triunfo separa ambos equipos. No Juventud medra Alberto Abalde. O vigués foi a figura do último encontro do Juventud. Abalde cada día que pasa crece, ¿no? Ya el año pasado tenía un papel importante, ese año tiene un papel importantísimo. Yo creo que Diego ha sabido rodearlo y buscarle las necesidades que tiene. Muchas cosas. Va a hacer falta la experiencia, va a hacer falta el acierto, va a hacer falta el corazón, va a hacer falta la cabeza. Ya tiene tanta carga el partido. Yo creo que hay que afrontarlo como solo desde el punto de vista del baloncesto. Después de la jornada de descanso, pues llegará más preparado aún, porque ha tenido pues 15 días más para adaptar a dos nuevos jugadores que ha incorporado recientemente. Entonces va a plantear un partido muy difícil. Aceptar dónde estamos, aceptar el partido, aceptar cualquier partido como vaya y tener valor para afrontarlo y para jugar con valor y con descaro. Yo creo que jugar con mucha, muy descarados. Lo que queremos es jugar a ganar y no a no perder, y para eso hay que tener valentía y el descaro de hacerlo. Y creo que eso es un poco la línea que debemos seguir. Y ahora en casa, ¿no? Cuando parece que en casa es más fácil, pues no es tan fácil. Entonces tenemos que aceptar la situación, no pensar como todo el mundo, que es el calendario. Esto nos queda, al otro le queda, creo que es un error. Porque hay que centrarse en lo que depende de nosotros y pensar solo en jugar bien, en esa línea de jugar valiente, en aceptar que el partido es complicado y que tiene presión, y para adelante. El seu cara a cara diumenge davant de McConnell, l'estrella de l'Obradoiro, pot ser espectacular, però sobretot ell subratlla que l'equip no se sent pressionat de cara a aquest duel. Bé, tampoc ens volem posar massa pressió a sobre, no? Queden encara 7 partits, està clar que és un partit vital per nosaltres, que sabem que vindrà molta gent, que la necessitem, volem que el pavelló estigui ple, però bé, també sabem que després quedaran més partits, nosaltres anirem a tope a guanyar-lo, però tampoc ens volem pressionar massa.